Aprenderemos sobre los animalitos. Desde algo tan pequeño como un ratoncito, hasta algo tan grande como una ballena. ¿Estás preparado para esta aventura? ¡Bienvenido a un planeta maravilloso! Hola, hola, mi príncipe y princesa de Jesús. Que tengas un feliz domingo de muchas bendiciones. Te saluda tu amiga Linda. Y la historia para hoy se titula El Cóndor de California. El versículo se encuentra en Génesis 7:7. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así: Y entró Noé en la barca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para protegerse del diluvio. Intenta imaginar qué se sentía al subir al arca de Noé, sabiendo que esas 8 personas que atravesaban la puerta serían las únicas que quedarían en todo el mundo. ¿Te sientes a veces como si fueras el único que tiene que acostarse temprano, el único al que no se le permite ver la televisión? Ser el único no siempre es malo, pero puede parecer solitario. Te voy a presentar a un pájaro solitario. Se trata del cóndor de California, de los que quedan menos de 300 en todo el mundo. Si eres muy afortunado, algún día mirarás al cielo y verás al poderoso cóndor de California. Esta ave voladora ostenta el título de ser la más grande de Norteamérica. En 1982 solo se conocía la existencia de 22 cóndores. Pero en el 2005 su número ya había aumentado a 246. Con un peso de 25 libras, o sea 11 kilos, los cóndores tienen una envergadura de 3 metros y pueden planear durante horas a 90 kilómetros por hora sin batir las alas. El cóndor de California es un buitre, un tipo de ave reconocible por su gran tamaño y su cabeza calva. Y al igual que sus primos buitres, el cóndor de California se alimenta de la carne de animales muertos, como ganado vacuno, ovejas, ciervos y caballos. Se podría decir que forma parte del equipo de limpieza de la naturaleza. Científicos de todo Estados Unidos están trabajando fuertemente para aumentar el número de cóndores, pero ha sido muy difícil y caro. Aún así, creen que es importante que no perdamos esta majestuosa ave y por ello cuentan con miles de personas que ayudan a recuperar su número desde que estuvieron al borde de la extinción. Tú también tienes un grupo de personas a tu alrededor que intentan protegerte y ayudarte a convertirte en un buen hijo de Dios. Haz una lista de quiénes son y luego da gracias a Jesús porque todas esas personas se preocupan por ti. Querido Jesús, gracias por enviar personas que nos aman y se preocupan por nosotros. Amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Sigamos aprendiendo sobre la creación de Dios, los animales y todos sus misterios. Volveremos pronto con... ¡Planeta maravilloso!